Nos dieron unos walkie-talkies y unas pistolas. Estamos a punto de entrar yo y boyfriend. Tenemos miedo cuando llegamos y vimos muchos cadáveres. Y entramos y vimos más gente muerta cuando vimos a Mayo. Él estaba manchado de sangre y dijo no debieron venir. Ahora morirán cuando Mayo se lanza contra un policía y le clava el cuchillo al policía y él grita del dolor. Y entonces Mayo se acercaba lentamente para matarnos y dijimos este es nuestro fin, cuando alguien le dispara a Mayo y era el policía que Mayo apuñaló y nos dijo corran yo lo detendré, nosotros nos fuimos corriendo y solo podíamos escuchar los gritos de Mayo y del policía. Llegamos a casa y le dije a todos que Mayo volvió y que nos quería matar. Mike me dijo que le podíamos hacer una trampa a él, y así acabaríamos con él y yo dije que eso sería una buena idea. Ya han pasado 5 minutos, escuchamos hace 3 minutos una ventana romperse, pero todavía no llega Mayo cuando escuchamos una voz decir, en serio creyeron que caería en su trampa bueno, porque son más tontos de que lo que pensaba, cuando escuchamos los gritos de los papás de boyfriend y girlfriend. Y de la nada apareció Mayo y este tenía las cabezas de los papás de boyfriend y girlfriend. Entonces Mayo se comenzó a reír. Y dijo ahora sí morirán, morirán como ese policía cuando Mayo agarra algo y nos pega con un bate y nos desmayamos. Despertamos atados en unas sillas, sé que vamos a morir, por eso les estoy contando esto. Cuando de las sombras aparece Mayo y dice jajaja, en serio, creyeron que me iban a atraparme, es hora de morir, eso les pasa por... Y Mayo cae al piso, vimos quién era y era Mike, le había disparado a Mayo, nos dijo corran yo lo detendré, nosotros salimos y escuchamos un grito. Y luego salió alguien de ahí, era Mike, estaba muy golpeado, le ayudamos a levantarse y nos dijo que tenemos que correr antes de que Mayo va a venir a matarnos. Cuando aparece Mayo yo saqué mi espada de esmeralda, lo iba a matar cuando Mayo se dio cuenta y me apuñaló con el cuchillo, yo grito del dolor. Yo le clavo la espada en el ojo y en la panza y él me tira a un lado y me dice no debiste hacer eso. Cuando alguien le golpean a Mayo, eran Skid y Pum, le pegaron a Mayo con unos bates y nos fuimos corriendo todos. Llegamos a una casa abandonada y nos metimos, pero Mike dijo ustedes escóndanse, yo veré si viene, y le dijimos que no lo haga, que no queríamos que Mike terminara como el policía que Mayo mató. Y entonces viene Mayo y recuerdo la espada que tenía y le corté un brazo a Mayo con mi espada y él grita del dolor. Mayo me saca la espada y la tira a otra parte, y me dijo ahora sí es tu fin, cuando Mayo cae al suelo y detrás de él, estaba Mai, le cortó todo a Mayo, las piernas, y el brazo, y pero Mayo seguía vivo, y este me apuñala con el cuchillo y yo grito del dolor. Mike lo sigue matando y Mayo estaba muerto cuando Mike nos dice ya todo acabó. Estoy viviendo en una nueva ciudad, estoy con mis amigos los que sobrevivieron, y con los amigos de boyfriend, espero que no vuelva a pasar esa pesadilla.